Compartir, ya tenemos quórum. Sí, buenos días, Daniela. Buenos días a todos los presentes, los escaños reservados y quienes nos están escuchando también. Dejo la palabra a la secretaria para dar lectura del acta anterior. Buenos días, Margarita. No sé si vamos a partir con la asistencia primero, para ir en orden. Así mejor. Victorino, ¿usted quiere decir algo o parto con la asistencia? Sí, gracias. Buenos días, Mari Mari con Mari. convencionales. Saludar a cada una de los colegas, estimados convencionales que están en vía telemática, ¿no es cierto? Y también a quienes nos escuchan, están presenciando esta sesión extraordinaria. Así que eso, muchas gracias. Adelante. Gracias, Victorino. Vamos a pasar lista. Marimari Compuché, Apasá, Kuosá, Imainaya, Kamisaraki y Orana. Bueno, buenos días a todas y todos. Hoy día vamos a comenzar la sesión número 6, extraordinaria, vía telemática, algunos presenciales. Voy a comenzar con la lista. Convencional, Tiare, Aguilera, Hey. Presente. Perfecto. Victorino Antilef. Presente. Wilfredo Bacián. Presente. Alexis Caiguán. Alexis Caiguán. Rosa Catrileo. Presente. Presente. Eric Chinga. Presente. Félix Galleguillos. SAC, comisión. Isabel Godoy. Kipunchay. Lidia González. A pasar, presente. Luis Jiménez. Aski Sumauru, Latanaka Cuyacanaca, presente. Francisca Linconao. Natividad Yanquileo. Presente. Elisa Loncón. Mlepan. Isabela Mamani. Presente. Adolfo Millabur. Fernando Tirado. Mari Mari, Pulerien, buenos días, presente. Margarita Vargas. Margarita. Presente. Ivana Olivares. Presente. Amaya Alves. Presente. Marcos Barraza. Buenos días, presente. Eduardo Cretón. Buenos días, presente. María Angélica Tepper. Muy. ¿Sí? ¿Está? Muy buenos días, presente. Gracias. Alejandra Flores. Helud Martínez. Buenos días, presente. Ramona Reyes. Melepan, buenos días. Perfecto, ha terminado la lista para la coordinación. Le voy a seguir entonces con la cuenta. Solamente ha llegado un correo electrónico a la coordinación.
de parte de Federico Aguirre. Él es jefe de la sede regional de Araucanía del INDH y está solicitando exponer sobre la experiencia del INDH respecto a la experiencia con los pueblos indígenas. Está solicitando audiencia. Eso queda para que esté en su conocimiento. Doy la palabra a la coordinación. Bien, gracias, estimada secretaria. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy, en donde tenemos como objetivo poder dar curso a la votación respecto de las indicaciones que han llegado, ¿no es cierto?, en torno al documento base. Queremos primeramente establecer un punto relacionado con uno de los documentos que llegó, porque fueron una serie de indicaciones, ¿no es cierto?, por distintos grupos. Se recibió una indicación sustitutiva y general presentada por la convencional María Angélica Tepper. Esto es para hacer un recuento, digamos, de lo que contamos para el proceso de votación. También se recibió una indicación del convencional Cretón, que fue clasificada también como una indicación sustitutiva del documento comparado. La apreciación nuestra respecto de esto es que, analizando la indicación presentada por el convencional Cretón, se trata de un conjunto de indicaciones particulares, por lo tanto bien pudiera ser presentado también, o bien se podría proceder con aquella indicación como en forma parcializada, artículo por artículo. Eso es un tema que podemos ver. También se recibió una indicación o indicaciones particulares presentadas también por los convencionales, don Pedro Gracián, y también la propia coordinación. Y finalmente se recibió también un documento que no es indicación, que aparece señalada como una propuesta de adecuación del documento base, que en la apreciación de la coordinación no es, por lo tanto, una indicación, por cuanto en ningún punto se señala que es una indicación, tampoco es sustitutiva, sino más bien es un documento base de adecuación, como lo dice su nombre. En respecto de este documento, nuestra sugerencia y posición es que este documento no sea sometido a votación, por cuanto no es una indicación, ¿no es cierto? Y se pudiera partir por someter a votación las demás indicaciones, y este documento bien puede considerarse como un documento complementario en una faceta, en un proceso que tiene que ver con el trabajo que va a ejecutar después la Secretaría Técnica, y desde allí pueden obtenerse los insumos que se estimaran convenientes, ¿no es cierto?, para poder enriquecer ese trabajo. Es más bien un documento de una naturaleza más metodológica y de insumos para el trabajo posterior de la Secretaría Técnica. Esa es la primera apreciación que tenemos respecto del proceso de votación que vamos a someter hoy día, ¿no es cierto?, y de acuerdo a lo que está establecido como objetivo de esta sesión. Quiero dar la palabra también a la hermana Margarita, la coordinadora, si se puede sumar, digamos, en esta primera apertura de la conversación, de la sesión. Si está por ahí la... Sí, disculpen, lo que pasa es que pierdo un poquito de señal y lamentablemente, hermano Victorino, quisiera acompañarlo y estar presente de una mejor manera, pero bueno, son las condiciones, no me quisieron cambiar los pasajes. Efectivamente, como usted planteó, nuestra apreciación es poder someter a votación las indicaciones que llegaron y los documentos que son, que se consideró que son documentos sustitutivos, el documento base, sobre todo el que presentaron los hermanos de escaños reservados, viene siendo como una propuesta de metodología, y eso podría ingresar a la Secretaría Técnica, serviría de insumo para poder conseguir finalmente un buen trabajo para lo que es la consulta indígena en el territorio.
Eso es lo que yo podría complementar de lo que usted dijo. Además, se considera también que deja de lado algunos derechos y habría que complementarlo de todas maneras. Así que, considerando que la última sesión se aprobó el documento base general, y sobre eso nosotros pedimos que se elaboraran propuestas de indicaciones. Eso, hermano Victorino, vos estás perdiendo señal acá. Gracias. Nuestra propuesta es de que se pueda dar un espacio para que pueda compartir su visión, su apreciación. Alguien de los convencionales que presentó la propuesta, como sugerencia, pudiese ser la hermana Tiare Aguilera, la convencional Tiare Aguilera, que encabezó la presentación de ese documento de adecuación, para que pueda pronunciarse respecto de lo que acabamos de señalar sobre este documento de adecuación. Yorana Corúa, junto con saludarle, señalar que es una indicación lo que nosotros presentamos a un documento que no es normativo, pero que tiene por objetivo transformar propuestas de normas cerradas que existen hoy en el documento base, transformándolos en fichas que recogen todo lo señalado en el documento base con una propuesta de definición y contenidos mínimos. Por tanto, la sugerencia obviamente desestimada y continuaremos con el proceso y de votación que corresponde a nuestra indicación. Maururu. Hay una palabra acá, don Victorino, y también acá hay dos palabras presenciales. Por favor. Perdón, la propuesta de la comisión es que no se someta a, no se incorpore como indicación y por lo tanto no se someta a votaciones de documento y también lo que podría ocurrir acá es que este documento le podamos asignar un tiempo especial para ver de qué forma se incorpora, digamos, en el proceso posterior, siendo que es un documento muy relevante en términos de que puede dar insumos al trabajo de la Secretaría Técnica. Y reitero, la coordinación propone de que se someta a votación solamente las indicaciones y no esa propuesta de adecuación. Sí. Yo solamente reiterar que esta es una indicación como las indicaciones anteriores, por lo tanto, debe someterse a votación al igual que las indicaciones presentadas por los integrantes de esta comisión. Además que no es una atribución de ustedes determinar qué es una indicación y qué no. Así que, por lo tanto, al igual que las otras indicaciones presentadas, esta tiene que ser votada. Por favor, Wilfredo. Lo que ocurre es que no fue presentada en forma, entonces tampoco aparece en ninguna parte mencionada que es una indicación. Ahí dice claramente, dicho por los propios convencionales que presentan la propuesta, que es una indicación, perdón, que es una propuesta de adecuación. Y eso no cabe como dentro del proceso de votación de indicaciones que se va a dar hoy. Esa es la característica que tiene ese documento. Es una propuesta de adecuación, no es una indicación. Victorino, acá tengo otra palabra convencional, Victorino. Tengo convencional, Alfredo, por favor. Y Mainaya Kasanki, Guayquicuna, Panaycuna, allí en Punchau. Hermana, muy buenos días. Bueno, en base a la experiencia que me tocó desarrollar también en la coordinación de la Comisión Transitoria de Participación y Consulta Indígena, quiero respaldar lo que ha planteado el coordinador Victorino Antilef respecto al documento de adecuación de la convencional Tiare Aguilera y otros. Este no debería ser sometido a votación, toda vez que no es un texto sustitutivo, sino que tal como su nombre lo indica, es de adecuación. Incluso no está dirigido a nuestro análisis, sino a la Secretaría Técnica, por lo que, siendo en general un buen documento, este debería pasar a la Secretaría Técnica para su análisis, en todo aquello que no implique recortar derechos ya enunciados en el documento base aprobado en general. En términos jurídicos, existe el extra perita, que impide al juez dar más allá de lo que pide el demandante.
En este caso, si lo que pide el documento es proveer de una adecuación para que sea analizada por la Secretaría Técnica, eso es lo que esta comisión debería dar. Si esta posición no fuese respaldada por mis demás hermanos convencionales, permítanme advertirles que en dicho texto desaparece la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas como un instrumento normativo mínimo que precisamente vinimos a buscar a esta convención. Dicho esto, reitero, respaldo lo que hoy día la coordinación está planteando a esta sesión, a este pleno. Por lo tanto, ese documento, si bien puede ser recogido como recomendaciones al trabajo que va a desarrollar la Secretaría Técnica, no puede ser incluido en la votación de las indicaciones que tenemos por tabla a desarrollar el día de hoy. Muchas gracias. ¿Es la mía, Elisa? Sí, Marimari Lamien. Yo creo que dentro de esta petición es importante considerar que el documento que presentamos los escaños es un documento de indicación, en tanto asume que era necesario hacer un trabajo de revisión de ese documento general, que por su extensión hacía difícil el trabajo de socialización, que también incorpora temas nuevos que no estaban considerados en cuanto a los derechos de los pueblos. Y por otro lado, sigue siendo un documento base. Lo que nosotros estamos hablando aquí es un documento base, es un documento de orientación, es un documento que nos va a permitir instalar el tema de los pueblos indígenas. No es un documento normativo como tal, por lo tanto, esa es la naturaleza del documento. O sea, y en esa, desde esa comprensión sí es una indicación, porque también define la naturaleza del documento. La naturaleza del documento es un documento base, no es un documento normativo. Entonces, mi postura es que dentro de esa direccionalidad, considerar, dado a que especifica la naturaleza del documento, es una indicación. Es una indicación y procede como tal que debemos votarla como todas las indicaciones. Creo que la coordinación tiene que aperturarse, abrirse a la contribución que estamos haciendo varios personas de los escaños reservados sin instalar esta comprensión tan restringida a que sea la comisión quien decide, porque estamos todos en condiciones de igualdad en cuanto a ser constituyente. Y en esa dirección es que nuestra aportación va en definir la naturaleza del documento base, un documento de trabajo. Y eso no estaba considerado en el punto inicial. No es un documento normativo. Nosotros no vamos a hacer indicaciones a los derechos humanos fundamentales, porque eso de los pueblos indígenas, porque eso ya está definido. Sería un error empezar a votar porque ya esos acuerdos ya están definidos a nivel internacional. Por eso forma parte de la declaración. Entonces, Si en este documento no se precisa, como dice el compañero Lamien Bacián, es por esa situación, porque lo que ya está reconocido internacionalmente no es Carolina objeto Bajaure, de votación ahora. Una reunión con ella, con la... No, estoy en la tarde. Ahora estamos siguiendo la reunión aquí. ¿Cuándo? ¿Estamos bien? ¿Por qué silencio el micrófono de... ¿Aló?
aviso de la visita que venían para acá, ¿no? Fernando Tirado, si puede silenciar su micrófono, por favor. Hay manos levantadas, no sé si terminó de hablar, ¿sí? No alcanzo a distinguir acá de lejos los nombres del monitor. Ya, no sé quién estaba primero, parece Félix. Ya. Parece que estaba Rosa primero, ya, Rosa, por favor. Estaba Eduardo Cretón antes que yo. Eduardo, por favor, convencional. Eduardo Cretón. Muchas gracias, gracias Rosa. Yo estoy de acuerdo con aquellos que han señalado que no es facultad de la coordinación decidir cuáles indicaciones se someten o no a votación. Por lo tanto, creo que el texto que han presentado Tiare y otro escaño reservado tiene que ser sometido a votación. Sin embargo, creo que hay que hacer un punto acá reglamentario, que era lo que quería señalar, con respecto al plazo, no de citación de la sesión, porque estamos dentro del plazo, con respecto a la citación de la sesión, pero no así con respecto al documento que se nos entregó con el comparado. El comparado tiene más de 231 páginas, fue enviado el domingo a la 1:45 de la madrugada. Yo respeto y valoro el trabajo de los secretarios, porque sé que es mucha pega, pero la verdad es que en menos de un día, además un día con elecciones, es bastante difícil que nosotros hayamos podido realizar un estudio acabado de lo que se nos está proponiendo en las distintas indicaciones. Y digo que es un punto reglamentario porque el artículo 6 del reglamento, lo tengo por acá, nos dice que los plazos con los que va a funcionar esta convención, dice, los plazos que establece el reglamento se entenderán de días hábiles y completos, serán días inhábiles los sábados, los domingos, los feriados legales. Los plazos podrán ser de días corridos cuando se señala así expresamente. Tengo entendido que no se señaló así expresamente con respecto al documento. Y por otra parte, el artículo 88 del reglamento nos dice que las citaciones serán comunicadas a sus miembros con al menos 18 horas de anticipación, señalando los debates, votación en tabla, cosa que nosotros cumplimos, pero no se acompañó los antecedentes el día viernes, que hubiese sido el día hábil. Por lo tanto, no estamos cumpliendo con las horas establecidas porque el grueso del documento base se envió el día domingo a la 1:42 de la mañana y el día domingo no es un día hábil según los plazos que establece el reglamento. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos facultados reglamentariamente para sesionar y para discutir puntos como, por ejemplo, que se tiene que votar la indicación presentada por Tiare, pero no podríamos realizar la votación porque esos documentos no fueron acompañados dentro del plazo. Por lo tanto, hacer ese punto reglamentario, señora secretaria, yo creo que hay que realizar una nueva votación, o sea, una nueva citación para poder votar conforme al reglamento, que son las normas que nosotros mismos nos hemos dado. No sé si otorgo otra palabra o puedo contestar. Parece que sigue hablando, o lo desfasado de Zoom. Ah, ya, perfecto. Sí, bueno, a juicio de esta secretaria, el plazo se cumple porque toda vez que lo que exige la norma es la citación dentro de plazo y no los documentos que se acompañan. Yo expliqué en el correo electrónico el retraso debido a mi comisión de servicio que comienza recién el día de hoy en esta convención y la semana pasada tuve que terminar mis labores en el ministerio del cual provengo. Así que por eso agradecí la comprensión de entregar este documento de 233 páginas, como usted bien señala, para que lo tuvieran a la vista el domingo por la mañana. Ahora bien, eso es algo que se puede conversar ahora respecto de la, si quieren proseguir, necesitan más tiempo para analizar las indicaciones y el debate. Eso es algo que también la comisión puede deliberar respecto, también tomando en consideración que estamos en una sesión extraordinaria, donde se están desplazando al territorio, hacia la región del Biobío, es algo que también la comisión puede deliberar y decidir si considera
que no fue el tiempo suficiente para analizar un documento de 233 páginas para suspender la sesión el día de hoy. Cedo la palabra al convencional, entiendo, Félix. No, Gallillos, por favor. O Rosa, ya, Rosa Catrileo, disculpen. Adelante. Muchas gracias, secretaria, que está dando la palabra y no la coordinación. Me parece extraño que la coordinación quiera omitir la votación de documentos presentados en tiempo y forma. No es facultad de la coordinación tomar una decisión de ese carácter. Es una decisión de la comisión, no de la coordinación. Tal como su nombre lo señala, la coordinación coordina, pero no tiene la facultad para tomar una decisión de esa naturaleza. Así es que todos los documentos que llegaron en tiempo y forma deben ser votados. Más aún cuando se trata de un documento que no tiene el carácter de normativo. No estamos hablando de un reglamento, no estamos hablando de una propuesta de norma constitucional, no estamos hablando de ninguna de esas cuestiones, sino que se trata de, como yo señalo, de un documento de trabajo. Documento de trabajo al cual todos debemos contribuir para sancionar, ¿ya? Lo otro es que precisamente previendo esta circunstancia, y como no se trata de una cuestión normativa, como no se trata de una propuesta de norma general ni norma particular, enviamos un correo, envié personalmente un correo a la señora secretaria, haciendo consulta respecto de esto, y la respuesta fue que efectivamente el documento base no constituye una normativa jurídica, eso en primer lugar, y que la presentación de un documento no se trata de una indicación, sino que de una enmienda que debe ser admitida a tramitación, sometida a debate y luego a votación con el objeto de construir un documento final. Esa fue la respuesta. No son indicaciones, sino que son enmiendas, de respuesta de la señora secretaria. Y respecto de la forma de cómo presentarlo, de carácter desformalizado. Por lo tanto, frente a la consulta y frente a la respuesta de la secretaría, nosotros presentamos un documento con dicho requerimiento, cumpliendo con ellos. Por lo tanto, estimo que esta debe ser sometida a votación y es la comisión, no la coordinación, la que debe tomar una decisión respecto de los de todos los documentos presentados. Eso es lo que yo quería aportar y señalando, recalcar, volver a recalcar, que estamos hablando de un documento de trabajo que debe emanar desde la comisión, no de una propuesta normativa. Gracias, vamos a ordenar. Vamos a ordenar el uso. Acá tratando de familiarizarme más con el equipo que tengo a disposición y ahora puedo visualizar las palabras que están solicitadas. Está Félix Gallillos, luego Eric Xinga, posteriormente Natividad y Aquileo, y finalmente identifico que está pidiendo la palabra Amaya Alves. Así que en orden vamos a asignar la palabra. Hermano Félix, adelante. Y Dorino está primero en actividad, parece, antes que yo. Bueno, ya, hacemos ahí el cambio del orden. Hermano Félix. Ataque Pichau Victorino. Respecto al texto que presentó Tiare, y al cual también suscribo, no se presentó de manera tácitamente sustitutiva, sino que la intención es que sea complementario al documento que se presentó en una primera instancia. Y por eso no veo que exista una contraposición, sino que en el desarrollo metodológico un desarrollo diferente. Ya, en ningún momento se viene a contraponer al documento inicial que emanó. Eso para dejar claro que no lo viene a sustituir, pero sí lo viene a complementar. Y que también no va directamente dirigido a la Secretaría, sino que para que emane a la misma altura del documento inicial, en las mismas condiciones, finalmente para todos. ¿Ya? En ningún momento se viene, como mencioné, a contraponer
a lo que se ha expuesto. Y sí creo que debiese ser votado como lo se ha presentado en esas mismas condiciones. Gracias. Gracias, hermano Félix. Tiene la palabra la convencional Natividad Yanquileo. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Bueno, por mi parte también sobre la propuesta de adecuación que nos presentan, creo también que deben votarse las que fueron presentadas en forma correcta, que fueron presentadas dentro de tiempo. Bueno, fueron todas ingresadas dentro de tiempo, pero especialmente de forma correcta. Creo que es necesario tener en consideración lo siguiente. La indicación no tiene, bueno, la naturaleza jurídica de indicación, porque las indicaciones están hechas para adicionar, sustituir o modificar, y en el texto el cual nos señalan, en ninguna parte aparece esa palabra. No contiene ninguna palabra similar, por ejemplo, ni el contenido del documento, ni el correo, ni nada de lo que aparece en ese sentido. Erradamente, bueno, llevamos ya 4 meses de la convención y en ese sentido no puede alegarse también la ignorancia respecto de cómo se presentan las indicaciones. Todos ya sabemos de cuáles son las formas en las cuales, y todos coincidimos además en la semana pasada cuando estuvimos en la sesión, de que las indicaciones se iban a presentar hasta el día 17, la que bueno, como todos ya sabemos la forma en la cual se presentan. Bueno, la propuesta que también acompañan más bien parece un documento propio de la Secretaría Técnica de Participación y Consulta, y así también lo señala expresamente en su primer párrafo. Lo que hace el documento es proponer la forma sobre la cual se consultará, tarea, como señalo, que es propia de la Secretaría Técnica, contemplada en el artículo 16, letra B del reglamento de consulta, de participación y consulta. Asimismo, no constituye un documento base porque no es autosuficiente, no contempla la forma en que se concretizan o que se deben garantizar los derechos en el texto constitucional, tal como lo dispone el artículo 19, número 2 del reglamento de participación y consulta. La Constitución, como ustedes saben, contiene normas, no fichas, por lo tanto no aparece en ninguna parte cómo se concretizan en el texto de la Constitución. Incluso ambos documentos podrían cumplir funciones complementarias. Además, el documento transgrede el principio pro pueblos y no puede someterse a votación porque rebaja estándares de los derechos de los pueblos indígenas y, por tanto, como ustedes saben, vulneraría el artículo 6, letra G, que consagra este principio pro pueblos. ¿Y qué nos dice este principio pro pueblos? Que la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas, el fundamento de la consulta y todo el proceso está guiado por la protección más amplia de esto, la convención. La Comisión y la Secretaría de Participación y Consulta deben interpretar y preferir en relación con el proceso de participación y consulta la norma más amplia o la interpretación más extensiva o protectora de los derechos de los pueblos indígenas. Inversamente, como ya saben, cuando se trata de establecer restricción al ejercicio de los derechos, debe estarse la norma o la interpretación menos restrictiva. Esto ocurre en el derecho a consulta y consentimiento previo que acompañaron, asimismo ocurre con el concepto de libre e informado, asimismo con el concepto de la libre determinación. Si se considera una indicación sustitutiva, pese a todo esto, estaríamos frente a una vulneración al principio de buena fe, porque los propios firmantes en reiteradas ocasiones señalaron bueno, que esta era una muy mala práctica presentar un documento de esta naturaleza, que fuera una indicación sustitutiva. Bueno, y sin embargo siguen presentando una situación de estas características. Tampoco lo señala en todo caso el documento que presenta, si es una indicación sustitutiva, si es o no lo es. Y si fuera así, en ese caso se estaría vulnerando ese principio de buena fe, consagrado también en este artículo,
artículo, en el artículo en la letra H del artículo 6, así que yo lo invitaría a que este documento no fuera votado, que si bien es cierto un documento que es importante, pero al mismo tiempo asume ese documento las tareas propias de lo que es la Secretaría Técnica. Gracias. Coordinador, yo tengo la palabra pedida hace un buen rato, incluso Natividad lo puso en el chat que estaba antes, le pido que me dé la palabra, por favor. Bueno, disculpe entonces si no hemos visualizado bien el orden de la petición de palabra, pero entonces tendría la palabra y enseguida sería el convencional Félix, perdón, Eric Chinga. Adelante, convencional Amaya, Alves. Muy buenos días. Yo estoy un poco sorprendida porque efectivamente, de acuerdo a lo que indica la propia convencional Catrileo, Rosa Catrileo, se hizo una pregunta formal a la Secretaría del formato que debía tener este documento. Y la propia Secretaría, yo le pido por favor a la Secretaría de esta comisión que responda a esa pregunta, si ella ofició formalmente para responder la inquietud que tenían algunos convencionales de cuál era el formato para presentar estas indicaciones o enmiendas sustitutivas o bajo el nombre que recibiera. Porque efectivamente no tiene el formato, esto no es un reglamento, el reglamento ya está dictado y dice justamente en el artículo 12 que es función de la comisión que integramos todos quienes estamos aquí, la redacción de este documento va a ser en el plazo de 15 días. Y se dice expresamente que el documento que presentan y firman 9 escaños indígenas tiene como objetivo reemplazar ese documento, modificarlo, enmendarlo. Y por tanto lo que no comprendo, y lo digo expresamente, es esta interpretación que hace la coordinación, que estimo que no tiene las competencias para limitar el ejercicio de los derechos de deliberación y de sufragio para la adopción de acuerdos en el seno de esta comisión. Eso yo no lo podría comprender. Estamos aquí para incorporar a los escaños indígenas, para legítimamente adoptar decisiones de manera transparente y democrática. Y yo no podría entender que por secretaría, literalmente, quieran dejar afuera un documento que contiene trabajo y que evidentemente es un gran aporte. Yo no lo firmé, pero evidentemente me parece que no corresponde. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, convencional Amaya Alves. Tiene la palabra el convencional Eric Chinga. Gracias, Vitorino. Tapúa, saludos a todos los presentes. Mira, hay varias cosas que uno hace el análisis con respecto a al documento que, como han dicho algunos convencionales, llegó muy encima en un día de ayer muy especial, donde muchos estaban concentrados o estábamos pendientes de lo que se avecina, porque igual esta elección de ayer va a repercutir, queramos o no, en la convención, en lo que se viene en el trabajo final de esta convención. Sí, también yo tengo varias dudas frente a este documento, que un poco lo acaba un poco de definir Félix con respecto a que es complementario, y me gustaría igual que pudieran ahondar un poquito más, porque tengo entendido si esto se somete a votación, la pregunta que queda es qué va a pasar con las otras indicaciones, porque me parece que si se aprueba, sustituye todo. Y no me parece. De partida, como se presentó, no se presenta como la naturaleza que se pidió cuando se aprueba el documento base, la naturaleza era generar indicaciones al documento base. En ningún caso se habla de una adecuación o de una enmienda. Entonces me queda la duda en este caso, y yo concuerdo un poco con Amaya, que realmente responde en este caso la secretaria al requerimiento, porque yo cuando revisé el documento, no, si bien es cierto entendí lo que planteaban tanto Angélica o Cretón, eran indicaciones más allá de acordarlos o no lo que están planteando, pero no entendí la segunda de Tiare y no es una propuesta de escaño, sino que son
de representantes de pueblos originarios que presentan esa propuesta, porque yo soy de escaño reservado, yo no suscribí esa propuesta. No la entendí como se sustituye todo. Y eso repercutiría también en algunas indicaciones que se hacen más abajo al documento base que fue aprobado el viernes. Y me parece que yo concuerdo que lo que dice la coordinación de que este documento debería, porque tampoco, si bien es cierto, veo que también se rebajan algunos derechos, pero sería un documento que se puede usar para la Secretaría, por lo menos eso es lo que, esa es la conclusión que yo llego como una forma de metodología a la Secretaría Técnica, y que debería dejarse, digamos, a un debate más, a una deliberación más amplia con ese documento y poder agregarle, desde el punto de vista de algunos que creemos que faltan, de hecho, en eso. Pero no entraría en este caso a una votación de estas indicaciones. Entonces, no me pareciera que se sometiera, y concuerdo con la mesa en esta oportunidad, tanto con Margarita y Vitorino, que debería ese documento no votarse y dejarse para, como dice Feli, complementario a lo que se avecina que de la Secretaría. Y lo otro que, dado el día tan inusual, tan extraordinario de esta reunión, que si bien es cierto, se va a total despacho va a ser esta votación, igual se regularán los tiempos de intervención, porque no vamos a usar el traslado de las 6, y algunos los vamos a mover, en el caso de Margarita, que está viajando en este momento, entonces va a ser como medio raro la reunión de hoy día en la mañana de esta sesión, así que también pediría que se acotaran los plazos de intervención. Y bueno, esas son las dudas que tengo, así que también se respondiera a eso. Gracias. Gracias, hermano Eric Chinga. Ha pedido intervenir la secretaria para dar respuesta a algunos interrogantes que se han planteado, así que adelante. Gracias, gracias, don Victorino. Bueno, quería dar respuesta porque efectivamente lo que señala convencional Catrileo y Amaya Alves en sus intervenciones previas, efectivamente esta secretaria recibió una consulta respecto de la forma de cómo se debe presentar estas indicaciones y también respecto de la naturaleza jurídica que la secretaría entendía respecto de las indicaciones el documento base de la discusión que hoy día estamos teniendo, esta reunión extraordinaria. Y esta secretaria señaló y sostiene técnicamente hasta el día de hoy, que también se lo manifestó previo a esta reunión a la coordinación de esta comisión, que el documento base no tiene como naturaleza jurídica una normativa, sino que es un documento que luego de que se haga el proceso de consulta, una vez obviamente aprobado, y participación, se sistematiza ese resultado y con ello se construirían normas que vendría a su proceso posterior. Por esto esta secretaria señaló y mantiene, pero es una postura de esta secretaría que deberían acá someterla a debate, es que esto debiese, por eso mandó el comparado como está construido, porque debiésemos votar, y aquí respondo también a otras preguntas, cómo tendríamos que ordenar esta votación. La propuesta de esta secretaria es votar primero las indicaciones globales en el orden de llegada, como está ordenado, tal cual como está ordenado en el comparado, que partiríamos con, en el caso que la comisión así lo acepte, la indicación sustitutiva respecto de María Angélica Tepper, luego de Eduardo Cretón y finalmente la indicación sustitutiva de la convencional Tiare Aguilera. Luego de esto, si alguna de estas resulta aprobada o rechazada, pasaríamos a ver respecto de las enmiendas y o indicaciones presentadas parcialmente al documento base, cuáles de estas deberían sobrevivir, si son compatibles o no, dependiendo de la indicación sustitutiva que se apruebe. Si ninguna de las indicaciones sustitutivas se aprueba, las indicaciones parciales presentadas al documento base se pasan a votar en el orden que está en el comparado. Si una de las indicaciones sustitutivas se llega a aprobar, esta secretaria pediría un tiempo para poder analizar cuáles son las normativas compatibles para seguir con una votación a propuesta de esta secretaria o también a propuesta de los convencionales y convencionales que son parte de esta comisión.
Eso fue lo que yo informé en un correo a la convencional Rosa Catrileo, también es lo que informé a la coordinación de esta comisión. Ahora, evidentemente, son, en base al debate que estoy escuchando, son ustedes los llamados a acordar, a entender si van a seguir adelante con esta sesión o van a decidir suspender o van a decidir votar en la forma que estimen pertinente. Gracias, no tengo nada más que agregar. Gracias. Al parecer no hay más palabra pedida. Hermano Victorino. Sí, perdón. Sí, aquí Wilfredo, desde la sala 3. Si me da la palabra, por favor. Sí, sería esta vez y después vamos a solicitar un receso de media hora porque esta coordinación necesita determinar alguna forma de proceder posterior a retomar. A ver, hermano Wilfredo. Sí, respecto a lo que ha planteado la secretaria, yo difiero con lo que ella ha expresado y más aún me cuestiono de cómo hoy día existen dobles interpretaciones respecto de lo que se nos solicitó a nosotros en la última sesión, porque siempre se estableció de que eran indicaciones al documento base. Lo que la secretaria hoy día está señalando en una consulta que le hace una convencional y a la que ella responde, que no son indicaciones, que son sugerencias, que son adecuaciones, que son complementarias. Entonces, creo que aquí hay algo, por así decirlo, extraño, porque lo que nosotros fuimos, a nosotros se nos solicitó hacer indicaciones al documento base. Entonces, si hoy día existe otra interpretación de lo que se solicitó y lo que se estableció, me parece que no corresponde. Entonces, aquí hay algo que no está bien. Y por lo demás, aquí hay una coordinación, efectivamente, y es la coordinación la que propone los documentos, las propuestas a la comisión. Y no puede haber aquí una doble interpretación desde la coordinación y de la secretaría. Entonces, aquí yo solicito más bien suspender esta sesión y podamos tener un espacio para poder conversar respecto de lo que estamos viendo. O sea, me parece que no podemos seguir avanzando, si es que hoy día se está viendo que no hay una coordinación respecto del mandato que tiene esta comisión y nosotros que tenemos también como integrantes de ella. Muchas gracias. Vamos a proceder a suspender por media hora la sesión. Coordinador, ¿puedo decir algo antes de la suspensión? En un minuto puede ser. ¿Quién está pidiendo la palabra? Marcos Barraza, coordinador. Ah, y Angélica Tepper. Ya, por favor, va a ser en no más de 2 minutos cada uno para poder dar el proceso, por favor. Le agradezco, coordinador. Mire, yo no creo que la discusión sea normativa. No creo que si se habilita o no en tiempo y forma producto de la interpretación de la Secretaría de la Comisión. Creo que hay un riesgo acá, porque la semana pasada se aprobó un documento. Es interpretable ciertamente si se puede presentar indicaciones al documento o una indicación sustitutiva. Lo que no es interpretable es que sería un mal precedente que un documento que fue aprobado luego sea desaprobado a partir de una interpretación en términos administrativos de la Secretaría. Y creo que eso es un riesgo para el futuro, para otros documentos y para otras interpretaciones. Pone en riesgo las circunstancias, ponen en riesgo el carácter de esta comisión y el mandato que tiene. Yo sugiero que prevalezca mejor el entendimiento y que haya un receso que permita procesar las diferencias de manera tal de que lo que se zanje de alguna manera fortalezca el cometido de esta comisión y no hacer un ejercicio de votación que probablemente pueda complicar aún más las resoluciones. Sugiero eso, coordinador. Gracias, convencional Barraza. Y por último, la convencional Angélica Tepes. No más de 2 minutos. Hola, buenas. Sí, buenos días, gracias. Oye, para ayudar en este proceso, y ya lo dije la vez anterior, nos encantaría que nos incluyeran cuando se hacen indicaciones y cuando se trabaja en conjunto.
Y esto ahora, Marco lo dice en cierto sentido, de trabajar en conjunto, de no poner en riesgo el proceso y no poner en riesgo el trabajo que se ha hecho en la comisión y tampoco en riesgo la comisión. Yo creo que acá tenemos que lograr entendernos dentro de la comisión y poder trabajar en conjunto. Y eso pasa porque nos acepten a trabajar en conjunto y nos acepten cuando se está trabajando y cuando se están haciendo las indicaciones y cuando se está viendo los problemas que hay. Hoy día en forma telemática es muy difícil trabajar. Es mucho mejor trabajar cuando nos podemos sentar todos en torno a una mesa, vernos las caras y discutir los problemas que hay. ¿Ah? Y ahí estaríamos sin tanto tira y afloje. Yo creo que hoy día estamos en un día muy complejo donde tenemos que trasladarnos, donde ya todos estamos como pensando en lo que nos falta, en el tiempo, cosas que no queden fuera de la discusión, porque puede llegar un momento, si no avanzamos, puede que tengamos un momento donde ya todos estén con mala conectividad y no puedan ser partícipes de eso. Y yo creo que eso sería el peor error. Yo pido nuevamente que podamos trabajar en conjunto, que se nos integren, que podamos trabajar todos, aunque no seamos escaños, estamos en la comisión. ¿Ah? Y podemos trabajar en conjunto. Aquí nosotros queremos aportar y que esto salga bien. Y eso pasa porque también tengan confianza en nosotros. Nosotros hemos puesto la confianza también acá y hemos trabajado de buena fe. Entonces, en beneficio de lo que se está trabajando hoy día y de que esto avance, yo creo que es mejor suspender porque va a llegar un momento donde no vamos a tener el tiempo y la buena conectividad para avanzar. Y quién sabe dejarnos un tiempo en Concepción o retomar esto de buena forma, cosa de poder avanzar, integrarnos a trabajar y a revisar las cosas en forma presencial, cosa de poder llegar a un buen acuerdo y que todo este trabajo no se nos caiga. Eso, muchas gracias. Disculpe, la última palabra la había estado pidiendo hace rato, no la había visto, la mía en Mashi, por favor. Yo también quiero intervenir en Don Victorino, por favor, nos da la palabra a todos los convencionales presentes antes de pasar al receso. ¿Se puede? María Compuché, muy buenos días a todos y a todas. Lo que estoy escuchando la conversación de los documentos, a mí no me parece bien que sea votado. Esos documentos tienen que pasar. Y la Secretaría no puede tomar la decisión, lo que está diciendo ella. Esos documentos ya están hechos y no tiene por qué votarlo. Entonces sí, hay que rechazar esta reunión y lo que están diciendo. Primero, podíamos conversar directamente, personalmente, para tomar una decisión. Por Zoom, eso no me parece bien, siempre no me ha parecido bien. Pero el documento que estamos haciendo, que se está haciendo el escaño reservado, siempre lo están rechazando y eso no puede ser. Basta con eso ya. Esos documentos tienen que pasar sin votación. Eso nomás lo que quería decir Lamien Victorino. Gracias, Lamien. Solicitamos un receso de media hora. En media hora estamos. Aló, hermano. Volviendo. Me pedí la palabra. ¿Quién hablaba? Parece que el convencional Fernando Tirado. Sí, hermano, Victorino. ¿Puedo? Ya, Isabel Mamani. Ya, ahí, cerramos. ¿Quién primero? Isabel Mamani estaba antes, me parece. Leí usted. Ya listo, gracias. Ya, Isabel buenos Mamani. Días. Gracias, hermano. Sí, yo. Buenos días a todos los presentes. Quería señalar que yo concuerdo con que la naturaleza jurídica de este documento no es regulatorio, ¿ya? No debemos proponer normas redactadas en base a derechos y principios que ya están ganados a nivel internacional. Esos derechos no se deben consultar. Lo que yo señalé también hace poco es que no debemos cerrar el debate con artículos ya cerrados. Ese documento base yo lo entiendo de esa forma, ¿ya? Nuestra propuesta, donde nosotros proponemos esta indicación sustitutiva o como le quieran llamar,
abre al debate, abre al diálogo. Ya tener presente eso, no es que estamos restringiendo derechos como se ha querido señalar, sino que estamos abriendo el debate para que sean las comunidades las que decidan, ya en base a los fundamentos internacionales, en base a un concepto, porque la gente, las comunidades que están en los territorios, en las comunidades, en las cordilleras, en las zonas fronterizas, no conocen de derechos o de conceptos técnicos. Por eso nosotros estamos proponiendo una definición para que se entienda, y estamos proponiendo, ¿cierto?, cosas básicas, mínimas, que se deben resguardar, pero eso no significa que estamos restringiendo. Además, traigo como ejemplo que durante esta semana territorial me encontraba en Bisbiri, Comuna General Lagos, donde nace Chile, y donde la comunidad presentó una propuesta, propuestas fundadas en derechos internacionales, donde claramente nos demuestran que son las comunidades las que quieren participar y aportar. Ellos no van a aceptar que se traiga articulados ya escritos y cerrados. Esa es la crítica de muchas comunidades presentes. Nosotros en ningún momento estamos restringiendo derechos, sino que estamos abriendo el diálogo y el debate a nuestras comunidades. Y en lo particular solicito que pasemos a votación si nuestro documento va como indicación sustituta. Eso, y es la comisión la que tiene que decidir, no es la coordinación, sino que es la comisión. Muchas gracias. Gracias. Comisionado Fernando Tirado. Mire, hermano, la verdad es que yo estaba siguiendo esta reunión y me parece un triste espectáculo, la verdad. Creo que para el bien de todos, yo creo que esta reunión debe suspenderse. La verdad es que además de decir que este documento, que esta propuesta que se presenta, obviamente que viene a reafirmar y enriquecer el documento base. Yo no le veo ninguna maldad, no le veo ninguna oposición al documento base, la verdad. Yo creo que aquí había un aporte, había un trabajo, ¿cierto?, de varios técnicos nuestros y también, ¿cierto?, de los mismos convencionales. Por tanto, cuanto se llama, yo creo que esta propuesta viene, lógicamente, a abrir también un debate en las comunidades, como dijo la hermana Isabela. Entonces, sabiamente, mucha gente, lógicamente, que está esperando, ¿cierto?, su participación. Y nosotros no podemos cerrar las puertas a nuestra gente. Por lo tanto, yo rechazo plenamente este documento, no se vota. Yo creo que una, primero, que tengamos la posibilidad de conversar, ¿cierto?, en una mesa, ¿cierto?, mirando a la cara. Primero, y segundo, ¿cuánto se llama? Que se van a votar la comunicación que se presenta, creo que también estoy de acuerdo con este documento que estamos presentando. Y lo tercero, como dije, lógicamente que no hay ninguna maldad, ¿cierto?, en rechazar, ¿cierto?, el documento ASA de parte de los convencionales que están reservados y la gente que está más frente a esta invitación. Nada más, hermano. Gracias. Chao, Tomás. Gracias. Suspendemos la sesión por media hora. A las 11:10 debiéramos estar de vuelta. Hermano Victorino, disculpe, es que me voy subiendo al avión ahora. ¿Será posible un minuto que me pudiera dar? Adelante. Gracias, hermano Victorino. Bueno, en general para todos nosotros, yo hablo como desde la coordinación, nosotros no estamos imponiendo una situación porque no tenemos las competencias claramente, pero sí tenemos el deber de poder pronunciarnos respecto a una forma, porque en ningún momento se nos consulta, o sea, en ningún momento en el correo señala que son indicaciones. La primera interpretación que se nos viene es que es un documento sustituto y, como dice la, yo igual concuerdo mucho con la Machi Francisca Linconao, que nosotros tenemos que sentarnos a conversar cara a cara, consensuar y llegar a un acuerdo que favorezca a los pueblos, porque claramente, desde mi mirada, para los pueblos canoeros, este documento último no tiene todos los derechos que estaban establecidos en el documento que se aprobó en el Pleno. Yo hablo como pueblo canoero, como pueblo que tiene que resguardar derechos del mar, y si bien es cierto lo que dijo la hermana Isabela, hay comunidades que no entienden, pero la mayoría de mis comunidades, que por lo menos en esta semana territorial visitamos, se le dio a conocer que existía un documento base que fue aprobado, y eso me llama la atención también, porque la hermana Elisa estuvo varios, en varias consultas
participativa y hablamos de ese documento que ya se había aprobado inicialmente. Entonces, eso se socializó entre las comunidades. No es que hablamos del contenido, pero sí, cuando me tocó a mí presentar en qué estábamos como coordinadores, se señaló de que hubo un documento base, un catálogo de derechos, y nunca se habló de poder, y se habló que también había un periodo de indicaciones, en el cual algunas comunidades también me dieron sus puntos de vista y que yo hice llegar, porque justamente también veíamos que habían falencias. Entonces, yo creo que en honor a que todos tengamos un acuerdo, podamos, ojalá pudiéramos sentarnos a la mesa y poder consensuar y sacar un documento que favorezca a todos los pueblos originarios. Eso, hermano, muchas gracias, porque ya me voy subiendo. Gracias. En justicia, como nos hemos entendido más allá del momento que habíamos establecido de receso, vamos a terminar la palabra a la hermana Isabel Godoy, que está pidiendo, porque es la última. Sí, no he hablado. Bueno, primero saludarles a todos. Me llama la atención porque el día que aprobamos el documento base, se habló de abrir un periodo de indicaciones. Bueno, ya varios de aquí lo han dicho, que el documento se presenta como una, no como una indicación, sino como una adecuación. Y eso va a sustituir todo el documento base, es como borrar lo que ya aprobamos. Pero lo más preocupante es que hice trabajo de territorio, mucho trabajo de territorio, literalmente de mar a cordillera, de cordillera a mar y de norte a sur en la región de Atacama, que es muy extensa. Me junté con todos, Coya, Chango, Dieguita, con todos. He hecho levantamiento de encuesta, y no solamente esta semana, sino que de mucho tiempo atrás vengo haciendo una encuesta en las comunidades, y se les habló de un documento base, no escrito en piedra, sino que un documento base para que ellos pudieran discutir, agregar o quitar lo que no les parezca. Y lo tengo escrito en fichas, en documentos, firmado por las personas que participaron, y todos están de acuerdo. Tengo el 80% que quiere un documento base. Y les hablé también que desde la comisión se había aprobado un documento base que contiene un catálogo de derechos, y está aprobado así desde mi pueblo. Me junté con Changos, también pidieron lo mismo, pidieron visita. Si no puede ir el hermano Fernando, me pidieron que fuera. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, porque creo que esto traspasa la barrera de que si yo soy de un pueblo u otro, podemos abarcar por el bien de la convención a otras naciones. Entonces, por tanto, me sorprende que se presente un documento de adecuación, como que si el documento que nosotros presentamos fuera un documento en piedra, que las comunidades no van a poder discutir o no van a poder opinar. Y además que se pretende meter como una indicación sustitutiva, de las cuales muchos estuvieron en desacuerdo de cuando era el reglamento y presentamos una indicación sustitutiva, inclusive hasta pidieron disculpas por haberlo presentado de esa manera, y hoy día hacen lo mismo. Entonces, eso me extraña, eso quería decir. No repliquemos lo que criticamos. No sé si la convencional Natividad se le quedó levantada la mano. Sí, Lemien, estaba pidiendo la palabra, y bueno, como aprovechando igual que me la dan, bueno, quiero señalar que, bueno, aceptar esta adecuación, como se la ha denominado, y no quererle dar el nombre que de verdad al parecer es, que es una indicación sustitutiva, que en ninguna parte lo señala, creo que vulneraría gravemente los derechos de los pueblos indígenas. Y por otra parte, aceptar esta adecuación vulnera también el derecho de las personas que estuvieron trabajando. O sea, yo creo que es necesario también recordar cómo llegamos hasta acá. Recordar que nosotros mismos, de forma unánime, le dijimos a la comisión, a los coordinadores de la comisión, que nos presentaron un documento base, y la misma comisión nos invitó a nosotros a poder participar de ese documento base, y donde todos participaron de forma, ya sea ustedes o a través de sus asesores, entonces tuvieron la oportunidad para poder hacerlo, y con posterioridad también se abre un plazo de indicaciones que fue hasta el día miércoles.
Entonces nadie puede alegar de que no pudo ser parte de esto. En cambio, sí, si es que esto se aprobara, esta indicación sustitutiva, entre comillas, que porque no sabemos aún lo que es, ahí claramente estaría vulnerando los derechos de los demás pueblos que no tuvieron la oportunidad de participar en ese documento, por tanto, se vulneraría el principio que ya lo señalé, que es el principio pro pueblo. Tal como dice Félix, también es un documento complementario al documento base, al contrario de lo que mencionó la convencional Alves. Un firmante como es el hermano Félix indica que no se trata de una sustitución o reemplazo. Yo me pregunto en ese sentido, dado la opinión también de la convencional Alves, trabajó en el documento y le pregunto directamente, ¿por qué es grave que se rebajen los derechos y que atentan además con el principio de buena fe? Los escaños firmantes en esta adecuación han señalado que no se puede presentar indicaciones sustitutivas, como ya también lo señaló la hermana Isabel, frente a los partidos políticos. Y me extraña que en esta situación, cuando estamos definiendo precisamente derechos de los pueblos indígenas, no salgan con una indicación sustitutiva. Al mismo tiempo, quisiera pedir una moción de orden especialmente a la Secretaría. El comparado, la verdad es que... es muy distinto a lo que nosotros hemos podido ver. La propuesta del convencional Cretón no es global, contiene indicaciones para cada artículo y eso lo podemos ver. En ninguna parte, bueno, se señala ese invento que acaban de hacer respecto del documento no es normativo. Por lo tanto, también solicitaría la coordinación llamar al orden a la Secretaría que ejerza las funciones reglamentarias y el rol de asistente de la Comisión. No puede de alguna forma incluirse en comunicarse, saltándose a la coordinación. Entonces, por favor, pido que se tenga en consideración y por lo tanto, es necesario al mismo tiempo recordarles a las y los convencionales que acá también cada uno tiene su función, en el sentido que la comisión tiene su función, nosotros mismos de forma unánime, le vuelvo a reiterar, elegimos una coordinación. Por otra parte, también de forma unánime, como les señalamos, le dimos esta atribución. La Secretaría Técnica tiene la función precisamente de buscar la metodología, de adecuar estos documentos, de hacerlo más flexible, de buscar la forma en la cual se tiene que hacer el proceso de participación y consulta. Entonces tampoco nos podemos atribuir como comisión una función que le corresponde a la Secretaría Técnica, una Secretaría Técnica, por supuesto, que ya sabemos que aún no existe, y por lo tanto, al parecer se está ejerciendo esa labor. Así que yo lo invitaría nuevamente, tal como lo he hecho en otras ocasiones, a que se pueda revisar las funciones, primero la comisión, y segundo las funciones también que tiene la Secretaría Técnica. Es un documento que ustedes mismos además lo han reiterado en muchas ocasiones, que el documento base es muy bueno, pero que se tiene que adecuar para llevarlo y hacerlo mucho más amigable para que la gente lo pueda entender. Yo la verdad es que, tal como Isabel también compartí este documento base con las personas durante la Semana Territorial. La gente siente que un documento base es absolutamente necesario porque contiene los principios, contiene los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, especifica los derechos y al mismo tiempo las normas transitorias, que son sumamente importantes. Entonces, quizás verlo de esa forma, que más bien parece un documento complementario, pero al aprobar, al someter a votación y esto, y en caso de que se aprobara, definitivamente quedaría limitado los derechos de los pueblos indígenas y también, por su parte, significaría borrar lo que ya está aprobado en general. Eran indicaciones para aprobar, eran indicaciones del documento que se aprobó y no para sustituir este documento que ya está aprobado y que además ya está socializado. Entonces nos encontramos en ese problema y creo que es sumamente importante hacer esta pausa y conversar respecto de qué forma podemos resolver esta situación, pero sin embargo creo que sería una muy mala señal permitir que este documento sea sustituido completamente. Gracias. Nos vamos a un receso. No, disculpe, media hora. Yo pedí la palabra. Disculpe. Yo igual había pedido la palabra. Silata Victorino. Sí, yo creo que nos vamos a extralimitar en el tiempo, de todas formas de vuelta podemos tener las palabras que están pendientes, pero habíamos anunciado el receso hace ya bastante rato y solamente en orden a que se había estado pidiendo
con mucha antelación por parte de algunos, se había dado la palabra. A las 11:20 sí, Gilata Victorino, habíamos pedido la palabra hace un momento, yo había levantado mi mano cuando estaba en Zoom y ahora lo pido acá con el botoncito. Estimados convencionales, yo les solicito que podamos darnos el tiempo, podamos también establecer algunos, a lo mejor, grados de coordinación y consenso. No está todavía cerrada la conversación, y aquellos que están pidiendo la palabra tendrán su momento de vuelta, así que estamos disculpe, ya dando el proceso. Sí, es que yo también yo quiero sumar que no he hablado, entonces igual tener esa deferencia a la coordinación. Sí, por favor. Sí. Usted, convencional Jiménez, y varios más no han hablado, todos. No se trata de que hable aquí también el 100%, porque si no nos vamos a extender hasta el mediodía. Y vamos a hacer un receso que es necesario en este minuto. Esa es la deliberación, poder dar la palabra. Sí, por eso digo, no se ha cerrado. Lo que pasa es que hay un receso. Gilata Victorino, yo creo que es bueno en esta etapa, y lo digo con mucho respeto a la coordinación, escuchando los que queremos hablar, porque así ustedes van a tener mayores elementos para tomar una decisión como coordinación y que ésta logre llegar a acuerdos mayoritarios. Así que, por favor, le pido humildemente reconsiderar su decisión. Dos palabras más. A ver, el convencional Jiménez. ¿Victorino me escucha? ¿Victorino? ¿Sí? ¿Victorino? Ya, voy a hablar entonces. Adelante, sí. Comisario Jiménez. No, yo antes que nada, yo quiero felicitar de verdad la coordinación a todos los que hemos trabajado en el documento base y en las indicaciones enmiendas. Yo creo que aquí hay que cuidar un poco el lenguaje, aquí nadie está faltándole respeto a la coordinación, porque faltarle respeto sería, por ejemplo, presentar enmiendas fuera de plazo o no respetar las formalidades. Y yo creo que como sugerencia para evitar estos, falta de comunicación, es que la próxima vez que se haga una pregunta a la secretaría, este envíe con copia a todos y a todas, porque estoy viendo que nadie tiene la información a mano de que la secretaría mismo nos dijo, en principio de la buena fe, de que esto no tenía mayores formalidades y que iban a ser enmiendas. Y en ese sentido nosotros actuamos. Nadie tiene la intención de pasar a llevar a nadie. Yo creo que eso, primer punto, quede muy claro, ¿ya? Lo segundo es que aquí no se está restringiendo derechos de ninguna manera. Yo invito a revisar la propuesta que un grupo de escaños, en cual yo me cuento, propuso. Al revés, si uno mira el tema sustantivo, son prácticamente idénticos, salvo que, y hay que recordar que nosotros no fuimos los únicos que presentamos enmiendas, agregamos nuevas cosas. Por ejemplo, aquí está el derecho al maritorio, el derecho de resguardar los pueblos marítimos y canoeros que están en la propuesta que nosotros presentamos. Y quiero hablar también como pueblo aymara. Mejoramos la redacción en cuanto a la declaratoria de suspensión de los proyectos extractivos sometidos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y no nos quedamos en eso. También solicitamos revisar, modificar, revocar incluso las concesiones sobre no solo los minerales, sino las aguas, energía geotérmica, forestales, que estuviesen en territorio indígena y que no han cumplido los estándares internacionales, cosa que no está tan bien detallada en el documento base, que por temas de tiempo quizá no resultó. Así que yo insisto, cuidemos el lenguaje. Aquí nadie está intentando restringir derechos. Todo lo que nosotros hicimos fue complementar el documento base y hacer las adecuaciones, mejoras y revisiones que correspondan. A nosotros, yo lo digo acá con mucha responsabilidad, yo no sé cuál es la realidad de la ciudad, pero nosotros con Isabela fuimos efectivamente a los territorios. Fuimos al altiplano, a la precordillera. No nos quedamos encerrados ahí en Arica o Iquique o Pozalmonte, o sea, Alto Hospicio. Fuimos, y ahí la gente es muy crítica de las consultas hechas por el decreto 66, que les trae un articulado ya hecho. Porque la incidencia que hay en esos articulados ya hechos, en la práctica, es poca. Entonces yo creo que la propuesta que nosotros hacemos de mejorar esta presentación, señalar contenidos mínimos que de hecho
está mal dicho contenidos mínimos, porque es la misma propuesta del documento base. Y yo los invito a revisar, de hecho, permite una mejor deliberación de las comunidades, especialmente las comunidades rurales al cual yo represento. Que no estoy diciendo para nada que no tengan propuestas, pero nosotros debemos hacer el esfuerzo de que este documento efectivamente sea consultado, porque si no, aunque no lo queramos, la consulta va a ser neutralizada, si lo presentamos así. Así que yo invito a reflexionar todo el documento base. No estamos en contra del documento base, nuestro documento hay que mirarlo como una mejora en cuanto a la metodología, a la propuesta normativa y agregar contenidos. Así que eso por mi parte, y muchas gracias por darme la palabra, Ejilata Victorino. Ramona Reyes, la convencional Ramona Reyes, había pedido la palabra. Sí, Lamián, quiero saludarlos a todos y a todas, y un poco hacer recuerdo de cuando aprobamos este documento base, que tuvo 11 votos a favor y 9 abstenciones. Este documento base, si bien se valoró mucho el trabajo que se hizo, era muy grande, era extenso, difícil de leer y de un poco entender, se le pidió a la Secretaría que lo achique, lo achicaron, pero quiero referirme a eso, hubieron 11 votos a favor y 9 rechazos, y de esto, perdón, abstenciones, y de esas abstenciones hubiesen habido más, pero tuvo gente que viajar, que no pudo votar en ese momento, entonces quizás ese documento hubiese sido rechazado. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, si la mitad de la, porque igual ya está bien, ustedes son escaños reservados, pero esto es una comisión. Es una comisión integrada por 25 personas de todo Chile. Y si en esta comisión existe un porcentaje tan alto de discrepancia entre uno y otro, yo creo que lo peor que podemos hacer es no aceptar que existe un grupo importante, porque también que nos fuimos escaños reservados y nos obtuvimos, trabajamos en esta nueva propuesta que se está presentando. Yo podría entender la norma, la forma y todo eso, pero yo hago un llamado acá, que esta comisión tiene 25 personas que la integramos, y de estas 25 personas tenemos que buscar la mejor forma para que nuestros pueblos puedan llegar a participar. Si hay una propuesta, yo les hago el pedido a Victorino, a Margarita, que esto tiene que ser votado. Tiene que ser votado, porque si no estamos haciendo un ejercicio de mala praxis política, que no va a ser bueno para el trabajo que tiene que seguir haciendo esta comisión. Aquí tenemos cuestiones muy importantes, se nos cambió el escenario de Chile, se nos cambia, aquí tenemos que cuidar este proceso, tenemos que cuidar cada una de las comisiones, y yo les invito a que no nos pongamos zancadilla, no nos andemos aquí amarrando entre todos nosotros, nos conocemos, sabemos qué es lo que pensamos, y acá todos queremos trabajar pro nuestros pueblos. Nadie está bajando estándares, nadie está haciendo nada de eso, lo demás son puras cuestiones que han quedado y quizás quedan en parte de los egos de las personas. Pero esta comisión tiene que estar por sobre los egos. Gracias. Gracias, convencional. Hermana Reyes. Y hermana Lidia. Parece que está pidiendo la palabra. Lidia. La convencional Lidia. Yeah. Bueno, vamos a un receso de media hora. Estaríamos volviendo a las 11:30. Nosotros vamos a autoimponernos como desafío general es poder tener el espíritu de que todo lo que tengamos que decidir, acordarnos, ¿cierto?, sea en función de fortalecer la, valga la redundancia, la función, la tarea para la cual está encomendada esta comisión, que es resguardar que se recoja de la mejor forma las propuestas, los planteamientos de los distintos territorios y las comunidades en aras a fortalecer los derechos de nuestros pueblos o de los pueblos y naciones originarias.
Entonces, en este sentido, nos hemos visto un poco dificultados, ¿no es cierto?, por el tiempo, que ha sido un factor que no ha sido favorable. Ha surgido también, de pronto, naturales controversias respecto de la forma y no del fondo. Esto lo queremos relevar porque ya se ha planteado más de una vez que los documentos en cuestión están con el espíritu de recoger cada uno de los derechos, ¿no es cierto?, en su base, cada uno de los derechos que hoy día se proveen desde las distintas fuentes normativas, los tratados que existen. Y en ese marco se trabajó, se ha trabajado, y esperamos que podamos, digamos, arribar a un buen documento finalmente. Otro tema distinto es que, independiente de cómo resolvamos este punto sobre el documento base, es que falta una etapa fundamental para que podamos finalmente desarrollar el proceso de consulta y participación, y que es que tenga que asumir la Secretaría de Participación, porque a ella le cabe el rol más gravitante, en el sentido de que lo que se vaya a trabajar con las comunidades sea un proceso abierto, ¿no es cierto?, incorporando una metodología de acercamiento, de adecuación, y de un lenguaje que pueda ser abordable desde todas las particularidades de los pueblos, de las comunidades en los cuales se va a desarrollar la consulta. Así es que ese también es una faceta que tenemos que tenerlo presente. Yo, en este caso, no está mi compañera de la coordinación, seguramente está sin señal, pero me permito, a nombre de esta coordinación y de la coordinación, efectivamente, poder convocar, hacer los mayores esfuerzos de flexibilizarnos, ¿no es cierto? Y es por esto que nosotros hemos estimado en este momento la conveniencia, cuando digo nosotros me refiero a la comisión, de poder plantear una suspensión de la sesión. Vamos a buscar instancias para poder llegar a un proceso más coordinado de definición del documento base, y esta sesión se estaría retomando el día de mañana, en el transcurso de la tarde, en un horario que podemos convenir aquí, que es, como propuesta inicial, fuese a las 15 horas del día de mañana, en donde prácticamente este tema que nos tiene entrabado sea, ya no sea la dificultad, sino sea bien expedito de poder definirlo y también sumar así las otras indicaciones que tienen que proceder. Entonces, eso es lo que estamos planteando en estos momentos. Nos acogemos también en el marco del... reglamento de esta comisión, que la comisión puede acordar las medidas necesarias para un mejor funcionamiento, sin perjuicio de que haya que cumplir con los tiempos y las formas de pronto. Entonces, eso es algo que está establecido, y en ese marco quisiéramos plantear de que se plantee esta suspensión, y también considerando que aún estamos a tiempo el día de mañana, dentro del plazo que se ha establecido, para que pueda estar listo este documento base. Eso es lo que queremos ahora proponer a ustedes, y dejamos abierto así como para que alguien pueda pronunciarse, si se estima conveniente, pero debiera ser no más de un minuto, para poder establecer la suspensión y acordarlo por unanimidad, en lo posible. Convencional Victorino, perdón, parece que ya no nos está escuchando, no sé si sigue hablando. ¿Sí? Ya. Perdón, no sé si alguien tenía la palabra, solamente quería recordar esta secretaría que para solicitar una sesión extraordinaria, si bien podemos suspender esta sesión, si es lo que se acuerda ahora, se somete a discusión, para la propuesta de la coordinación para que esta continúe mañana, sería una sesión extraordinaria, a lo cual tendríamos que pedir una autorización a la mesa directiva, tal como se pidió para la realización de esta sesión, ya que en el oficio que di cuenta en la sesión pasada, número 5, de fecha 9 de noviembre, la mesa directiva autoriza a la Comisión de Pueblos Indígenas, de Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, a celebrar la sesión el día lunes 22, a la hora que estime pertinente para hacerlo, con la finalidad de cumplir con lo ordenado del artículo 12, letra B.
Por lo tanto, como se encuentran ustedes hoy en semana territorial, sesionando en la región del Biobío, de acuerdo al reglamento, no se podría establecer una sesión para mañana, tendríamos que pedir esta autorización previa a la mesa directiva. Solamente quería hacer presente eso. Gracias. Gracias, estimada secretaria. Sí, sería una misión de la coordinación de poder hablar con la mesa en este sentido para poder solicitar esa autorización. Una mano levantada, entiendo, de la convencional TPR Victorino, parece, para que usted le dé la palabra. La estoy viendo en el monitor. Vamos a ver, igual estoy tratando de identificar si hay palabras pedidas. Tenemos la palabra de la convencional TPR y, si no me equivoco, el convencional Adolfo Millaur. Adelante. Tratemos de tomarnos un minuto para poder pronunciarnos respecto precisamente al punto que estamos tocando, que es la suspensión de esta sesión, por favor. Sí, Victorino, mira, por mi lado, ningún problema que se suspenda, pero sí, vuelvo a repetir, lo ideal sería que pudiéramos trabajar todos y nuestros asesores también, cosa de llegar a buenos acuerdos y avanzar, y que el día de mañana esto no se trabe, sino que sea un trabajo en conjunto. Se los he pedido en forma reiterada que se abran a trabajar junto a nosotros, que no somos escaños, y poder trabajar en conjunto para poder destrabar algunas cosas y poder llegar a los acuerdos que se necesitan para poder seguir avanzando. Yo no tengo ningún problema en suspender, porque sé que es complejo, muchos ya están viajando, no van a poder participar, y creo que lo más correcto sería suspender en beneficio de que todos podamos trabajar en las propuestas. Eso, gracias. Gracias. Tendremos presente su sentida petición y se le hará llegar la invitación cuando haya que juntarse a conversar. Convencional Adolfo Millaur. Sí, hola. ¿Cómo están? Mira, sí, muy de acuerdo con su propuesta, coordinador, de que suspendamos con una fecha cierta para mañana a las 3 de la tarde, previa autorización de la mesa que tendrá que oficiar la Secretaría para que mañana seamos autorizados, porque si lo hacemos por mutuo propio sin la autorización de la mesa estaríamos cometiendo tal vez una falta reglamentaria. Entonces, en ese sentido yo estoy de acuerdo, debiera usted sugerir, pedir el voto a favor o en contra, en la idea de que se suspende, se sesiona mañana a las 3 de la tarde, previa autorización de la mesa, como dice el reglamento. Eso es lo que me gustaría que pudiéramos ya ir dirimiendo y no gastar más tiempo en las otras cosas. Gracias, estimado don Adolfo Millaur. Someteríamos a la consulta de ustedes si estamos de acuerdo, si hay consenso de que suspendamos la sesión. Estimado Victorino, hay una palabra pedida acá presencialmente. Wilfredo Baciano. Perdón, no visualizo bien, así que vamos a ver quién está pidiendo la palabra. O... Hermano Victorino, Wilfredo Baciano por aquí. Ah, disculpe, no lo he visualizado, ya. Sí, también en Natividad parece que está pidiendo la palabra. Perfecto, ya lo que está mal. Adelante, hermano Wilfredo. Sí, bueno, hacer el punto respecto de que ya se va a hacer la consulta a la mesa para ver la posibilidad de hacer la sesión extraordinaria el día de mañana. Pero quiero también ponernos en el supuesto de que, una, la mesa nos diga que no. Otra, que se nos dice que sí, pero no están las condiciones técnicas para poder sesionar. ¿Qué va a pasar? Porque aquí también hay que considerar de que tiene que haber habilitado, digamos, la transmisión online. Tiene que estar aquí el link del Zoom por el cual donde vamos a sesionar, etcétera. Entonces hay aspectos técnicos que tienen que considerarse. En ese escenario, si no se llega a dar el cumplimiento por esas razones, el documento de base que ya está aprobado en general va a quedar, digamos, en como parte integrante de la discusión ya, o se va a requerir sí o sí la votación en particular de las indicaciones que se presentaron. Entonces ahí hay un tema que me suelta la duda. Eso, hermano Victorino. Gracias.
se entiende que para llegar mañana, digamos, en una condición más expedita respecto del documento de la propuesta de adecuación, porque las otras indicaciones debieran proceder por lógica razón, ¿no es cierto?, de que están presentadas como indicaciones. Eso también yo creo que es materia de la conversación previa que tenemos que tener para poder buscar el mejor camino. La mía, Natividad. Sí, Lamien, solo quiero comentar respecto de lo que señala el artículo 30 del reglamento general, que es cuando que aplicamos, cuando no aplicamos el especial, por supuesto, el cual habla de las jornadas laborales, la que deberán ser de lunes a viernes, bueno, por lo menos 44 horas semanales. Al mismo tiempo, en el inciso segundo, señala que sin perjuicio del anterior, la mesa directiva o la coordinación de las comisiones podrá ordenar sesiones y trabajos extraordinarios fuera de la jornada ordinaria. De noche o en los días sábado, domingo y feriado, dice de carácter general, cuando éstas deban desarrollarse o concluirse labores impostergables. Estamos frente a una labor impostergable, dado que el día de mañana se cumplen los 15 días para poder tener el documento base. Entonces la coordinación puede perfectamente fijar una sesión extraordinaria a fin de poder avanzar en este trabajo. Recordar, no estamos en semana territorial, la semana territorial se terminó la semana pasada, por lo tanto estamos en semana en la cual podríamos fijar esas jornadas, digamos, extraordinarias. Gracias convencional, Natividad Yanquileo. Entonces, sometemos a aprobación la suspensión de la sesión hoy. Vamos a pedirle la colaboración a la secretaria, señorita Daniela Barzúa. Gracias, convención. Para pedir la confirmación de cada uno de los presentes respecto de que se pronuncien sobre el acuerdo de suspender hoy esta sesión. Disculpe, parece que la Mien Rosa Catrileo estaba pidiendo la palabra. No, la mía no la estaba pidiendo, no se preocupe. Era solo que estaba firmando. Perdón. Vi como la manito levantada. Y entonces, sí. ¿Podemos proceder a aprobar el...? Era Victorino, era yo, pero estaba asintiendo su propuesta, estaba aprobándola con el dedo arriba. Gracias, muchas gracias. ¿Podemos...? Ahora sí. ¿Podemos preguntar si alguien se opone más bien a que se suspenda la sesión? Quizás es más rápido. ¿Alguien se opone? ¿No hay ninguna oposición? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, a que se suspenda la sesión y se reanude mañana a las 3 de la tarde, extraordinariamente, para deliberar y votar. ¿Nadie se opone? Sí. Ya, hay acuerdo entonces, para mañana a las 3 de la tarde. De acuerdo. Se hará la solicitud a la mesa directiva. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Desearles que tengan un buen viaje a quienes están por viajar. Bien, 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 tarde. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, nos vemos. Disculpen. Gracias, nos vemos. Sin cama. Si no se han retirado, les solicito que no se salgan. Hay una cuestión súper necesaria. Pueden dejar en el chat cada uno de sus números de WhatsApp. Necesitamos armar cuanto antes el grupo de WhatsApp. De audio parejo ahora. Pero harta gente de derecha. No sé si se alcanzó a escuchar. Nos vemos, Peuco y Al. Yo ya, Victorino, usted tiene mi número. Chao, Rosas, chao, Ivana. Victorino, podríamos tratar de conseguir un número y se lo mandamos para quedarme en el grupo de WhatsApp. Ya, por favor, se lo agradecería mucho a los que pudieran contribuir con aquello. Los de Calle Reservado los tenemos, pero faltan los otros en realidad. Sí, yo tengo, ahí está la Ale, tengo el de la Ale, tengo el de la Ivana, me parece que tengo el de Angélica, no sé, no estuvo en comisión conmigo ella. Pero igual uno lo podemos conseguir a través de otro. Sí. Perdón. Gracias.
Perdón, Victorino, tenemos que dar por favor, para que dé por cerrada la sesión, para cortar la transmisión, por favor. Victorino. ¿Se me escucha? Sí. ¿Se escucha? Se escucha. ¿Te llevo? Sí, lo que pasa es que se nos había producido un lapso porque estábamos pidiendo los números de manera urgente, algunos ya se retiraron, pero como ya se cumplió ya el tiempo y el destino de esta sesión, estamos cerrando la sesión. Gracias. Gracias a todos y todas.